espectáculos. Ya es miércoles de chismecito y el actor Pablo Lailé enfrenta 15 años de prisión. Si no sabes por qué, acompáñame a ver lo que está pasando en el mundo de los espectáculos. Yo soy Adriana Lugo. Declaran culpable al actor Pablo Lailé, conocido por su participación en la telenovela Adorable Maldición. Todo remonta a una discusión que el actor tuvo con un hombre de 63 años por haberle reclamado sobre un percance vial. El actor golpeó con un puñetazo en la cara a Juan Ricardo, quien de inmediato se desplomó y a los 4 días falleció. Ahora el actor puede estar hasta 15 años en prisión. El día de ayer se dio a conocer la acusación por abuso que Angelina Jolie hizo en contra de su ex esposo Brad Pitt. Según las declaraciones, el actor había asfixiado a uno de sus hijos y golpeado a otro en la cara, todo por una discusión que tuvieron. En otro momento, Pitt había vertido cerveza sobre Jolie y vino tinto sobre los niños. Según el relato de la actriz, él le pidió firmar un acuerdo para no revelar detalles sobre el abuso físico y emocional. El cantante español Miguel Bosé fue hospitalizado en México debido a un problema de una hernia discal. El cantante tuvo que cancelar la promoción de su libro Historias Secretas de Mis Mejores Canciones. Los reportes indican que el cantante fue sometido a una cirugía de emergencia. Muchas gracias por acompañarme en el chismecito del día. Recuerda que si quieres seguir enterado sobre los espectáculos y farándula, no olvides seguirnos en las redes sociales del Diario de Morelos. Yo soy Adriana Lugo. Espectáculos.